bienvenida a mi canal, mi nombre es Heidi, espero que estén todas muy bien. Me disculpan por estar un poco ausente en mi canal, tenía varias cositas personales que primero tenés que salir, como el cumpleaños de mis hijas, un taller que voy a estar dando próximamente, así que me estaba organizando y pues no tenía mucho tiempo para hacer video. Y por fin hoy pude tomarme estos tiempitos para poder hacerle este video a ustedes y no dejarla otra semana sin video. Así que chicas, espero que les guste este maquillaje en tonos marrón, color naranja y un pop de azul. Así que si quieres ver paso a paso de este maquillaje, te invito a que te quedes y no te vayas. Bueno chicas, voy a estar utilizando este primer y esto nos va a ayudar cuando estemos aplicando las sombras, se vean más potentes y durante el día las sombras no se nos van a cuartear. Ahora voy a estar sellando todo este primer con la sombra de Morphe 35 o en color crema y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Y ahora voy a estar utilizando esta sombra en color anaranjada y la voy a estar aplicando en mi cuenca para la sombra de transición. La voy a estar colocando, luego la barro y la difumino súper, súper bien. De la misma paleta voy a estar utilizando esta sombra en color más potente, es un anaranjado bastante fuerte y quiero aplicarlo debajo de la sombra que puse de transición y esto va a hacer que cuando coloquemos la otra sombra se vea un degradado y se vea súper lindo. Ahora voy a estar utilizando esta sombra en color marrón y la voy a estar aplicando solo en el párpado móvil, la voy a estar dándole toquecitos para que la sombra se fije porque si la barro se va a ir y eso no es lo que yo quiero. Ahora con la paleta de lluvias voy a estar utilizando este azul y lo voy a estar colocando en el lagrimal Blessed Pop a este maquillaje. Ahora con este liner voy a estar haciendo unos puntitos, pero esto adicional no es obligado, solo quise darle algo diferente al maquillaje. Y ahora con este primer voy a estar aplicándolo en mi lagrimal para aplicar luego una sombra y crear un liner, ya que no tengo un liner de ese color, así que lo estuve creando. Y ahora con las pestañas de Ardell, las 2020 Black, las voy a estar utilizando, son súper hermosas, no pesan y la pega que utilicé es la Duo. Y ahora voy a estar aplicando máscara en mis pestañas. Que estoy utilizando es esta de Wet n Wild. Siento que cogí un tono más claro porque cuando la difumino se ve un poco blanco, pero de lo demás me encanta un montón. Si quieres ver la reseña de la base y de la brocha que estoy utilizando en la caja de información, le estaré dejando ese link. Para tapar mis ojeras voy a estar utilizando el corrector Fit Me número 20 y voy a estar haciendo un triángulo invertido. No voy a llegar hasta mis líneas de expresión, solo voy a dejarlo un espacio para cuando esté difuminando. Con el poco producto que me llegue a esa área es suficiente. No voy a empacar esa área porque luego la línea de expresión se llena mucho de corrector y se ve eso súper súper feo. Ahora con este polvo de New York Color voy a estar haciéndome el baking y de verdad que este polvo me encantó un montón y es súper bueno para sellarlo. Y no voy a estar dejando mucho tiempo este polvo translúcido en mi rostro ya que tengo esa área un poquito nada más reseca. Ahora, donde no apliqué el polvo translúcido, voy a estar sellándome mi rostro con el polvo de Milani número 20 fresco, si no me equivoco, y lo distribuyo por todo mi rostro. Ahora para hacerme el contorno estoy utilizando la paleta de Wet n Wild y es la dulce de leche.
con estas paletas de City Color voy a estar haciendo, voy a estar poniendo un poco de blush y utilicé ese color naranjita, se ve súper, súper hermoso en el rostro. Y para terminar, voy a estar utilizando también de la paleta de Profusion este iluminador que se ve súper hermoso en la piel, brilla un montón, parece una bola de disco. Ahora sí, para finalizar, estoy utilizando este labial de ColourPop, el nombre es Limbo y es súper, súper lindo.